Bienvenidas, bienvenidos, 19º episodio de esta segunda temporada. Y para el programa de hoy, pues vamos hasta Madrid para hablar con un hombre polivalente, músico, profesor, patinador, en fin, un montón de cosas que trataremos ahora. Adelante, Sergio Fernández. Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy buenas, Sergio. Bueno, algunos te conocen por Sergio en tabla, ¿no? Eso es sí, por la... pues. Otros por caraqueño. Explícanos un poco primero tus nombres para que la gente se ubique y luego vale. Ya. Bueno, yo viví en Venezuela, en Caracas. De ahí viene el caraqueño que me llamaba en La Coruña. Pero en Valencia, yo empecé a vivir en Valencia cuando vine de Venezuela. Me llamaban Pingüi. Eso se me escapaba. Porque una vez llevaba una camiseta que ponía un pingüino. No sabía, ahí en Valencia es muy típico de que nada más conocen a alguien, le buscan un apodo súper rápido. Vaya. A mí no daban con el mío. Algunos el venezolano, otros tal, pero no daban con el mío y tal. Y me llevé una camiseta con un pingüino, llevaba un pingüino dibujado y ya empezaba a llamarme el pingüino, no sé qué y tal, el pingüi, y de ahí el pingüino. No era una marca de skate, ¿no? Con un pingüino ni nada, era... No, nada, era una camiseta, un diseño que salió un pingüino. Vale, y luego eso, pues lo de Entabla, como enseñabas ahí en la Cami, pues bueno, es tu escuela, ¿no? Que luego hablaremos de ella también. Eso es. Pero para ir por el principio, como bien dices, por Caracas, fue ahí donde te iniciaste a patinar, ¿no? Yo creo, ya antes de venir a España. Sí, yo mis padres son de La Coruña, los dos. Y yo nací en La Coruña. Pero de muy pequeño viví en Venezuela hasta los 18 años. Yo empecé a patinar, tenía skates en casa que eran de mis hermanos. Mis hermanos lo usaban básicamente para tirarse por cuestas tumbado. Y lo empecé a usar porque, bueno, tenía un amigo en Caracas que él y sus hermanos hacían surf. Y un día se quedó a hacer los deberes en mi casa y dijo, ah, mira, tienes un skate y tal, que cómo mola. Y empezó a usarlo de forma diferente. Yo lo usaba para... Iba al supermercado que me mandaban, ve a por una Coca-Cola. Iba con el patín, era en una cuesta y luego bajaba sentado con la botella de Coca-Cola entre las piernas, bajaba frenando con los pies. Y lo usaba básicamente para ir recto. Y él empezó a usar como si fuera una ola y tal. Empezó a moverlo así como haciendo maniobras de surf. Y nada, empezamos a usarlo. Luego salieron la peli de Regreso al Futuro. Y claro, salía este Marty McFly patinando y nos moló mucho y tal. Y fue cuando lo pillé de continuo. Y ya empezando a hacer trucos. Empezaba, bueno, tenía amigos que sus padres tenían negocios en Miami o en Estados Unidos y traían el material de skate de Venezuela, pues era tiendas de deporte, material súper antiguo de los 70. Yo empecé con una tabla de los 70, en los 80. Era una tabla equivalente a la Alba esta mítica del 77, pero en mi caso era una Variflex. Y empecé con eso. Y a hacer trucos de setenteros, de qué sé yo, el darle la vuelta al patín, como un helicóptero, como a caminar como un pingüino. Y empezamos así, viendo vídeos, tratando de imitar los movimientos. Uno de los primeros vídeos que vi, no salía ni un solo ollie. Sí, salía uno,
súper pequeñito, un ollie súper pequeñito, y estábamos ahí analizando, ah, mira, creo que la ha levantado, creo que ha saltado. Pero sobre todo hacíamos boneless, caveman, trucos así de ese estilo. Sí, sí, sí. Que bueno, en cierta parte, pues también los sigues manteniendo, ¿no? Quiero decir que sigue haciendo lo mismo, evidentemente, pero que siguen en tu repertorio todos esos mejorados y ampliados. Es como una parte que siempre tuviste ahí. Sí. Y después de estos inicios, ese vídeo que decías, ¿te acuerdas del nombre? ¿Cuál podía ser ese vídeo que ya no? Ese vídeo se llama, además lo he visto en internet, está, si lo buscas, está, se llama Curb Dogs. Curb Dogs. Como perros de bordillo. Sí, sí, Curb sí. Dogs. No, no, pues dejaremos aquí el link y le súper ochentero, con ropa fosforito. Eran las típicas competis que ponían dos rampas en un coche destrozado y pasaban con el escape sobre el coche. Gente drogada y haciendo el animal. Pero bueno, estaba divertido. Claro, no. Y luego vi Dios que recuerdo de esa época, luego enseguida vi el Future Primitive y el Public Domain, pero un vídeo que también lo vi bastante, tenía ahí una copia ahí que la quemé mucho, era un vídeo de una marca que se llama Life a Beach, que sí. Se llama, el vídeo se llama Skater from Uranus. Es un vídeo de equipo BBC, de Peña de Texas, salía Jim Field, bueno, salía, sí, salía Phillips, salía Craig Johnson, salía Peña, Tex Gibson, bueno, Peña sí, bastante, bastante dura. De la época. De la época, sí, de ese equipo de que eran todos de Texas, que se patinaba de una forma diferente a lo que era California. Ya, 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 ya. Y ahí en Venezuela, antes de venir a España, ¿había alguien así en el país que fuera como el referente o que lo veíais alguna vez y era el que más controlaba, no que fuera profesional, porque aquello no existiría aquella por ahí, pero... Bueno. Tenemos un amigo, de hecho mantengo algo el contacto, ahora vive en Múnich, él allí era un chaval más o menos de nuestra edad, me llevaba, creo que era 2 años mayor que yo, y él era hijo del cónsul de Alemania en Caracas, y antes había vivido en California. Entonces yo la primera vez que lo conozco, él estudiaba en el colegio alemán y una vez lo vimos y tal, y ah, mira, hay un chico que hace, que salta y se le quedan el patín pegado a los pies y tal, bueno, ¿cómo puede ser eso? Y tal, y vimos y hacía un ollie, su ollie era que saltaba una tabla. Uh-huh. Y hacía pop shovit y ollie, básicamente hacía eso, pop shovit y ollie, y nada, empezamos a patinar con él. Nos hicimos colegas y poco a poco yo fui superándole, ¿no? O sea, teníamos un pique sano de, mira, le decía, look and learn, pues yo patinaba todos los días, patinaba alrededor de 4 o 5 horas diarias, todos los días al salir del colegio, hacía los deberes y me iba rápido a patinar, y claro, yo aprendía rápido. Y cuando una vez me estaba enseñando, estoy intentando hacer este truco, se llama Flip 360. Y yo, ¿cómo? Y tal. Y entonces lo hace, pero, o sea, no lo cae. O sea, hace ni siquiera las vueltas. Pone el pie aquí y entonces me explica, el patín hace esto y cae encima. Yo la semana siguiente ya lo hacía. Y le digo, mire, aprende, él nunca lo cayó. Y yo siempre que me restregaba un truco, yo tenía el Flip 360, que luego lo hacía en escalones a Tegra, cuando tenía la bisagra engrasada, que llegaba bien, ahora no llego a agarrarlo Tegra, pero
Era el truco estrella mío del año 90. Ya. Bueno, era un pique sano. Vale, y entonces justo más o menos esa época, ya con el, como se dice ahora, el 3 flip en la saca, pues cambias y en el 91 vienes a España, a Valencia, ¿no? Es correcto. Sí, así, a Valencia, ¿no? Eso es. Y allí estaba ya el Gulliver, ¿era el epicentro o aún no estaba hecho? Sí, lo había inaugurado el año anterior. Yo vine de vacaciones el año antes y no estaba el Gulliver. Conocí a la peña que patinaba en Valencia, quedaban en el Parque de Viveros, era una zona asfalto puro. Íbamos por el carril bici y íbamos a diferentes spots. Ahí conocí, en esa época, bueno, estaba Philippe Fourcade, su hermano Paco, y luego de los otros nombres no recuerdo. Y el año siguiente vine a ya quedarme a vivir, porque bueno, entré en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia a hacer ilustración, diseño gráfico, y estuve viviendo 4 años en Valencia. Y luego, justo cuando vine, el año 91, ya había inaugurado el Gulliver y estaba al lado de donde yo estaba viviendo. Yo estaba viviendo en Eduardo Bosca en esa época, cerca del Palau de la Música, y el Gulliver estaba como a 5 minutos en patín de mi casa y patinaba a diario. Yo de hecho, no tenía mucha experiencia en rampa. Yo, mi experiencia en rampa anterior a ir a Valencia era de unos meses que había unos en Venezuela que tenían una rampa desmontable que la montaban para eventos. Una rampa, una mini ramp, súper pequeñita, como puede ser la que tiene Maroño en la entrada, pero aún más pequeña, era más estrecha y todo. Y eso fue mi primera contacto con rampa, y luego patinando rampa todos los días ahí en el Gulliver, empecé a entender cosas, empecé a tener nuevas habilidades y ya empecé a hacer street y rampa. A mí me parece que estaba muy guay ese parque para la época, y bueno, lo sigue estando porque tiene un poco de todo, ¿no? Tiene suave, medio, más heavy, entonces yo creo que puede darte una amplia variedad para probar cosas. El Gulliver a mí me gustaba mucho patinar el bowl que era básico, era cuadrado, pero tenía un channel que te lo saltabas, molaba mucho saltárselo. Ahí aprendí a hacer el rolling, que para aprenderlo, cuando aprendí a hacer el rolling en el bowl, habían venido unos canadienses que estaban patinando por ahí y se tiraban así, estaban rodando por encima, ¡boom!, se tiraban. Y luego estaba intentándolo, además vivía Meji en Valencia en esa época. Y, ¿cómo lo hacen y tal? Y lo hacíamos de ollie, hacíamos como un acid drop y caíamos en el plano, ¡pa! Otra, venga, que ya creo que lo entiendo. Y al final, hasta que entendimos que no hacían ollie para entrar, que simplemente se dejaban caer. Pero bueno, fue aprendizaje como los de antes, de ensayo-error y curtido ahí. Y en esa época que pillaste de Valencia, ¿cuántos años fueron para venir a Madrid, que es donde estás? 4 años. Luego fui a La Coruña. Luego en Coruña estuve 4 o 3 años más. Antes de Madrid. Hasta que me salió un trabajo en Madrid y vine a Madrid. ¿Y con la gente de Coruña tenías ya contacto antes de vivir aquí? ¿Ya habías venido? Había ido en los 90, en el año 90 justo, y creo que de esa época solo conocía a Kinder. Que ni siquiera, que luego no lo identifiqué, o sea, años después lo volví a conocer, pero no lo identificaba, porque Kinder era muy pequeño cuando yo
Yo lo relacioné porque yo quedé con unos patinando en la plaza, en la Plaza María Pita. Estábamos patinando y conocí a todos y tal, no recuerdo mucho los nombres. Venga, nos vamos a ir a la Escuela de Artes que tiene unas rampas ahí y tal. Y sacaron unas rampas de una... O sea, abrieron una puerta, sacaron unas rampas, las pusieron ahí y empezamos a patinar esas rampas. Y claro, el que tenía las llaves de esas rampas era Kinder, que era un niño, un pequeño, porque su padre daba clases allí en Artes y Oficios. Pero claro, yo cuando lo volví a ver, ya era un tío grandote y no lo identificaba. Y luego aparte, wow, cuando fui a vivir a Coruña ya conocí a Meji. Meji fue antes que yo a La Coruña, él es de allí también. Y claro, mi primer amigo del skate más antiguo es Meji, porque le conozco de hace... Sí, de la época. Igual, de Filip, que también sigue patinando. Su hermano ya no vive en España, creo que se fue a Montpellier o algo así. Y con su hermano me llevaba muy bien porque éramos de la misma edad. Y Filip era más jovencito. Y Filip sigue patinando. Y claro, por eso siempre esa conexión con la gente de Coruña y que ya te conocen todos, pues de esos años que estuviste ahí. Y ahora, ¿cuánto llevas en Madrid ya? Madrid llevo desde el año 98. Son 26 años. Claro. Al final es el sitio en el que más has estado. Sí, sí. Bueno, lo bueno de Madrid es que bueno, ya, cuando empecé a vivir aquí, empecé viviendo en Las Rozas. Las Rozas tenía un skatepark que estaba bastante guay. Es que ya no existe ese parque, pero estaba bastante bien. Era, sí, uno que tenía un skate, ¿no? Y un plano inclinado. Sí, 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 era ese. Y estaba cerca de mi casa, patinaba a diario y tal. Ahí conocí Peña. Luego también me movía al Parque Sindical, a Alcobendas, sobre todo cuando venía gente a visitarme, les hacía como el tour, claro, de skateparks. Estabas y variabas de spot. Eso es. Porque ahora mismo estás en Vallecas, que también de los últimos años, ya desde que nos conocemos, han aparecido cosillas por ahí también. Ahora tienes un par de parks, digamos, nuevos, más cercanos, ¿no? Sí, tengo, así que estén bien hechos, pues la Gavia y el bowl de Santa Eugenia. En el bowl de Santa Eugenia voy mucho, es un bowl bastante divertido, cómodo. Debe tener 1,20 m o por ahí. Y es como un parque que puedes patinar prácticamente a diario. No te exige demasiado. Y bueno, he hecho cosas en las cercanías, hay otros parques que no los han hecho tan bien, pero bueno, los patino igual. Tengo el skatepark del Pozo, aunque no me gusta mucho. Yo doy una extraescolar en un cole al lado de ese parque y he pedido en el AMPA que me dejen llevarles al menos una vez al mes al skatepark, y vamos allí y estoy con los niños allí que bueno, tiene las rampas, están para lo nuevo que está muy reventado, pero bueno, se puede seguir patinando. Sobre todo les motiva mucho salir del cole y patinar. Claro, directamente. Y ahora que dices lo de las clases, vamos a ubicar un poco todo también este tema, porque tú eres también, no sé si pionero, pero de los primeros que empezó a dar clase, y no es que montaras también así una escuela como puede entender la gente. O sea, tú fuiste a Madrid por trabajo, que no era de skate, pero en un momento cambias y decides ponerte a dar clases, pero de un modo más individualizado. Es decir, tú vas a los sitios o quedas en los parques y ahí se genera un tipo de clase pues más individualizada, más variada, que lo que puede ser, ¿no? Pues en un sitio siempre igual. Entonces son como dos preguntas, ¿no? ¿En qué momento cambias el trabajo por el que fuiste a Madrid por el de clases o si tu intermedio, y tu manera de orientar pues lo que son las clases y la manera de hacer?
Bueno, yo estaba trabajando de diseñador gráfico en una agencia de comunicación, no me iba mal, pero estaba bastante sobrepasado porque eran muchas horas diarias de trabajo. Patinaba como una vez a la semana o a veces ni eso. A veces era una cada 2 semanas o una cada mes. Y claro, iba perdiendo forma. Luego hubo un verano que dije, mira, voy a probar a hacer surf. Y me inscribí en el surf camp de Razo y estuve allí una semana. Y yo veía a la gente, a los instructores y decía, esta gente era sobre todo, tenían trabajos que si de los que daban clases ahí de surf, además de dar clases de surf, tenían a lo mejor un trabajo de que si de reponedor en no sé dónde o en Inditex, lo típico y tal. Y decía, pero esta peña son mis héroes, hacen los que les da la gana. Porque bueno, tienen un trabajo que no tiene mucha especialización como para ganar dinero. Y luego tienen el tema de las clases de surf que le llenan más. Y dije, bueno, esto yo quiero Sí. disponer de mi tiempo. Y a raíz de ese viaje, me planteé trabajar de autónomo, ser diseñador gráfico, pero autónomo. Lo hice, estuve varios años así trabajando, sobre todo lo que me costaba era la liquidez, ¿no? Yo decía, yo no me faltó el trabajo, pero sí que faltaba dinero porque el cliente no te paga enseguida, la gente que trabaja en esto. Saben que te pagan, hay empresas que te pagan a un mes o a dos o a tres, incluso a seis. Y claro, yo necesitaba liquidez y empecé a anunciar. Hice la web, empecé a anunciar como clases particulares. Antes de mí sí que había clases, pero estaban orientadas a niños, a grupos. Estaba Dogtown. No sé si te Sí, suena, es un. Héctor García está por ahí. Héctor García, sí, tenía ahí como varias franquicias así de Dogtown y daban clases, pero solo a niños y a grupos grandes, grupos de 10 niños y tal. Y luego también estaban los campamentos de, creo que Alai, me parece, Sí, o fue el. Element, uno de esos campamentos había. Y claro, yo lo orienté a la clase particular porque yo tenía yo patinaba con mucha gente ya mayor que decía, oye, tenías que enseñar a no sé qué y tal. Y yo, pues, venga, le enseñaba a hacer no sé cuánta lo que quisiera hacer y tal, y veía que se me daba bien. Entonces me decían, esto, tú podrías dedicarte a esto, tú podrías dar clases y tal. Y empecé a dar clases particulares, anunciarme como clase particular de skate. Y lo puse sin muchas esperanzas, hice la web y tal. Yo estaba con otro chaval y nos empezaban a llamar porque no había nada. De eso no había nada. Y empecé a tener clases y al final lo que empezó siendo como, venga, un extra a mi trabajo de autónomo, al cabo de los años, ya empezó a ser el ingreso principal. Y hasta el día de hoy, digamos. Eso es. Pero, Que bueno, ¿cómo? he ido evolucionando. He pasado de las clases particulares, también a grupos, también a colegios, también en actividades de ayuntamiento. Y poco a poco ir creciendo. Claro, Ofreciendo diferentes cosas. lo que acabas de decir es diferente, supongo. Una extraescolar, que una que contrata el ayuntamiento, o sea, cada cosa debe tener su Claro. Claro, hay gente que, por ejemplo, que una clase particular le parece como que es muy caro y tal, y se va a la clase de grupo. La clase de grupo lo que tiene es que repartes el precio de una clase en mucha gente. A mí me sale más rentable una clase de grupo porque
en el total pues ganas más, pero individualmente la gente paga menos. Pero sin embargo, la clase particular es una clase bastante efectiva, pues en una hora estás 100% pendiente de esa persona y de sus necesidades y puedes encaminar mejor el aprendizaje de esa persona. En grupo funciona, pero bueno, sobre todo yo los grupos que hago son grupos pequeños, solo grandes en tema colegios y ayuntamientos. Pero grupos demasiado numerosos, es que si pretendes enseñar ahí una sola clase, pues ya es más complicado. Ya tienes que ser muy, la persona, el alumno ya tiene que ser alguien que luego le guste y practique por su cuenta. Pues el tema de colegios, por ejemplo, las extraescolares, es lo más bajo que pagan. Pero claro, los grupos son más grandes porque el objetivo de la extraescolar no es, muchas veces es que darle tiempo a los padres para recoger a los niños más tarde en el cole. Y hay niños que incluso que van y no se plantean hacer skate, o sea, solo hacen skate en esa clase y ves que no aprenden nada, pero sin embargo ves a otros que de una semana a otra el truco que les has enseñado ya lo clavan. Sí, por eso digo que lo que comentas, que en esas situaciones te puedes encontrar con chavales que están porque tienen que estar, con la falta de atención, sí, aún así también intentas que les guste y que se diviertan haciendo skate. Incluso hay veces que en la clase extraescolar, pues hay juegos de que es tumbado en la tabla deslizándote, ¿no? Sin pretender hacer un trucazo. Es simplemente pura diversión. Claro. Lúdico total. Ya está. Claro. Y las clases individuales también, pues como lo dice, individuales, hasta el punto de que te puede llamar un padre para un chaval o de nuestra edad o alguien mayor que quiere iniciarse y le da reparo y quiere una seguridad, ¿no? O sea, es para todas las edades. Ahí no hay... Sí, sí, claro. Incluso los mayores, cuando te pide a alguien mayor la clase, no es solo para aprender a hacer skate, es porque, claro, un tío de mi edad que no ha hecho skate, ir a un skatepark le da palo. Ver ahí a los chavales y tal, que están alrededor tuyo haciendo trucazos y tú ahí que ni siquiera sabes impulsarte, hay veces que es un bloqueo grande, ¿no? De vergüenza y tal, y les ayuda un poco a soltarse, a decir, ah, pues soy uno más y patino a mi objetivo y a mi nivel. Y lo entienden así. Luego tú también... Eso, que te adaptas, ¿no? Eres tú el que va a los sitios. Pues si, por ejemplo, tienes a uno que es de, yo qué sé, de Alcorcón, pues arregláis para quedar más o menos un parque que tú sepas o un sitio de la zona, que al fin y al cabo de todos estos años te conoces todo Madrid y alrededores, y vas hasta allí y también está un entorno más cómodo, más cercano, ¿no? Imagino. Es decir, quiero resaltar que eres tú el que te mueves. Sí. Sí, bueno, lo hago también con el objetivo de que esa persona lo haga en el skatepark más cercano a su casa y luego no dé pereza ir a ese skatepark y usarlo, porque como que le enseñas a utilizar su parque, el que tiene a mano, o la pista de patinaje que tiene al lado de su casa o la plaza. Se trata de que tú después de darle esa clase puedas practicar, porque si luego esa persona le da pereza ir a otro barrio a practicar, pues luego se queda en que solo patina en tus clases. Sí. Otra cosa es que a veces pasa que dice, es que quiero aprender a hacer el rolling. Y entonces el rolling que es tirarse... por la rampa sin pasar por el tail. Entonces, claro, yo ya le digo, pues aunque tengas más cerca este parque, te conviene empezar con este porque es una rampa más suave, o te va a ayudar más a la progresión, aunque luego cuando lo aprendas vayas a hacerlo a tu,
a tu parque. Y claro, cuando es un objetivo concreto, de un truco concreto, pues también me adapto a dónde lo puedo hacer más fácil. Claro, que tú ya sabes dónde puede ser. Claro. Y bueno, cambiando ya un poco de tema, aparte de lo de las clases y que ya queda un poco así más o menos claro, pues cómo trabajas y cómo te organizas con todo eso y que ahora es tu ingreso principal. Luego también tienes otras aficiones, como hablábamos antes, que es el tema de la música, ¿no? Siempre, pues, podemos decir, has sido un amante del metal, ¿no? El heavy metal, desde que yo recuerdo. Pero bueno, que te mola todo tipo de música y también tocas instrumentos. Y en los últimos años, pues, te has centrado mucho con el ukelele, por ejemplo. Estás dentro de un club y tal, o sea, ¿cómo apareció ese instrumento en tu vida? Porque sí. Iron Maiden no lo saca a relucir. No lo saca, pero bueno, esto apareció porque una vez en una comida aquí en casa vino un amigo nuestro y que toca muy bien la guitarra y se trajo un ukelele. Y yo ya tenía algo de interés, ¿no? Yo ya buscaba vídeos de ukelele, versiones de ukelele y tal. Tocadas en ukelele y claro, cuando este tío vino y le dije, y empecé a sacar vídeos de YouTube y tal, oh, ¿podrías hacer esta versión? Que mira cómo la haces este y tal. Y entonces mi mujer vio el interés que yo tenía en el ukelele y me compró uno, me lo regaló en mi cumpleaños cuando cumplí 42 y yo no sabía tocar ni las palmas, yo no tocaba ningún instrumento. Y empecé a aprender a tocarlo, le dedicaba una hora diaria más o menos, y al final, sí, fue en abril mi cumpleaños, en verano ya sabía tocar como 10 canciones. Y claro, me empecé a interesar y busqué gente con la que quedar y encontré el club del ukelele. Y sigue activo, ¿no? Seguís quedando. Sí. No, y luego eso me creó interés en probar otros instrumentos de cuerda. También toco guitarra. También ese instrumento pequeñito que ves ahí es un baklama, lo voy a sacar. Sí, a ver, mueve un poco porque justo en el encuadre no entra. Sí, está. Bueno, este ukelele me lo hice yo. Este fue. Me lo hice en la pandemia. Fue un ukelele que a una alumna de mi mujer, que lo compró por internet y le llegó roto. Y entonces la tienda le dijo, no hace falta que me lo devuelvas, que te mandamos otro. Y le mandaron otro y a mí me dio el roto y yo me hice esto. Le puse. Eso es. ¿Cómo? Muestra el interior del mecanismo. Ah, sí. Es eléctrico, le puse amplificación. Y bueno, ahora está un poco desafinado. Digamos que luego, tiene un poco diferente, ¿no? Es un poquito diferente. Suena como a lata. Bien, suena bien, pero respecto al habitual, digamos, sí que le notas otro tono. Sí, le notas, el otro es madera. Yo tengo tres ukeleles. Tengo un ukelele soprano, un tenor, uh-huh. Y este que es soprano también, pero diferente de caja. No entiendo nada de eso, pero me parece muy bien. Es por los tamaños. Ajá. El ukelele tenor es más grande, entonces tiene un sonido más grave. Y el soprano se afina igual, pero el soprano tiene un sonido más agudo. Ok. Pero, luego, en Grecia, en un viaje quizá a Grecia, me pillé esto, que es una cosa súper pequeñita, pero que suena muchísimo.
puedes hacer punteo. Tienes un instrumento de tres cuerdas dobles, tres cuerdas dobles. Está afinado en re, al aire. Y está divertido así para sacar canciones. Sí, no, claro, imagino que pues a que le mola algo, le gusta ver las variantes y ya, que ahí, sí. Ahí va. Y volviendo al tema del skate y ya de manera más personal, y centrándonos pues en lo que es tu patín y tal, ahora mismo, más o menos, ¿cuántas veces patinas a la semana? Después de todo lo que has comentado, de las clases y tal. Bueno, patino todos los días. Bueno, hay veces que libro un día que no hago nada, o los días de lluvia. Pero como tengo clases a diario, siempre voy media hora antes, patino, termino la clase, patino un poquito más. Okay. Y así me mantengo, siempre intentando hacer trucos nuevos y haciendo cosas así que no haya hecho nunca. Claro. Aparte de las que ya hago. Digamos que los sitios habituales pues serían donde das las clases. Y sí. ¿Cuáles serían esos sitios? Así que te vienen a la cabeza. Voy mucho a Tetuán, al skatepark de Tetuán, que, bueno, es un skate plaza que es street, planos inclinados, bordillos y un cuarter de ladrillaco que es turrón del bueno y Alcobendas sobre todo, voy mucho a Alcobendas. Sí, al Nepal, ¿no? Sí, Nepal. Y luego cuando no tienes clase, pero te queda un día libre, por lo que habíamos hablado alguna vez, te mola ir al Escombro, ¿no? Sí, voy o a Escombro o al de Santa Eugenia. Si es un día por la mañana, un día que es laboral y tal, y hay coles, pues es un skatepark que me pilla a 10 minutos en coche. Y es que los días que en las mañanas pues estás tú solo patinando. Y a veces quedo con un amigo que a lo mejor libra en el trabajo y me dice, oye, que tengo que ir a localizar unas cosas y tal. Y quedo con él y patino con él allí. Que bueno, quedo mucho con Pedro Tembury, no sé si te suena. Él dirigió un documental que se llama Monopatín. Me suena su faceta videográfica. Eso pero... es. Él vive cerca, él vive por Atocha, yo vivo aquí por Vallecas, entonces me llama, oye, ¿qué tal? ¿Qué vamos a quedar? Y vamos allí a patinar. Hay veces que voy al uno que han hecho recientemente, que es un bowl, que está en... se llama Avenida de la Paz, está al lado del M30. Uh-huh. Y ese... Bueno, es un bowl que también va poca gente. Y voy cambiando de skatepark. No soy de los que me quedo en un solo skatepark siempre. No, claro. Cuanto más y pues estando ahí y teniendo modo de desplazarse un poco de tiempo, pues en Madrid hay un montón de sitios. Y otra cosa que quería tratar contigo era el tema de cómo cuidar, digamos, tu propio cuerpo, ya porque es un tema que sale mucho a nuestra edad, pues los hablamos mucho, sus achaques, sus resentimientos. Entonces, bueno, tú creo que haces la mejor manera, que es patinar a diario, eso es el mejor remedio. Sí, pero aún así no es suficiente. Yo voy todos los días por las mañanas, bueno, todos los días no, al menos de 4 a 5 días entre semana al gimnasio. Porque, claro, yo notaba que cuando me caía me hacía mucho daño. Cuando me caía, sobre todo de hombros, me dolía los hombros, el hombro donde caía, me podía doler 2 meses fácilmente.
Y que ahora, haciendo ejercicio de peso, también de coordinación, pues he mejorado mucho. Ahora me caigo y es que me recupero enseguida. Genial. Y no sé si también estiramientos al acabar. Sí. Bueno, haces con las clases, claro, ya, ya te obliga a hacer también todos los días, ¿no? Sí, estiramientos no hago tantos como debería, pero sí que, bueno, mi mujer es profe de yoga y hay veces que me duele ciertas zonas del cuerpo y me dice, no, tienes que hacer esta postura, aguantar. Y también tengo una cosa que se llama Black Roll, que es un rodillo como de corcho duro, que para estirar las fascias, que es ese recubrimiento que tienen los músculos, viene muy bien. Bueno, eso, que tienes tus rutinas y tus ejercicios, sí, tus métodos, y pues por ahora digamos que a gusto, ¿no? Viendo patinar, sí, todos los días. Yo era, el gimnasio era una cosa que yo antes no le veía, o sea, lo veía un coñazo, y lo es, y yo voy prácticamente obligado, pero es que si yo no voy, ya, si yo no hago ejercicios así de funcionales de gimnasio, luego cada vez se me va a reducir más mis posibilidades de patinar y de recuperar las lesiones. Entonces yo lo hago para poder seguir patinando. Sí, yo creo que siempre está bien un complemento y bueno, ahí está la cosa. Te das normal desde que haces. Bueno, y no sé si tienes algún proyecto así para estos meses con la escuela, con el diseño, porque bueno, diseño gráfico ha seguido, pero para, digamos, para tu página web, para la escuela, para algunos carteles de Iván también, de Maroña, de los campeonatos, de los camps, o sea, eso lo sigues manteniendo, ¿no? Lo de diseño. Sí, el diseño gráfico no lo he dejado nunca. De hecho, bueno, tengo un par de clientes que de vez en cuando pues le hago alguna cosita y tal, y es un extra. Iván, por ejemplo, de las últimas tablas que he hecho, desde la que le hizo Marcos Cabrera, las siguientes las hice yo, todas. Y de hecho, le acabo de diseñar una que es brutal, que vais a ver cuando él decida sacarla, porque de momento no la voy a adelantar, pero ha quedado muy chula, es tremenda. Entonces sí que hay cosas en el lot. Sí, sí, sí. Y ahora que lo pienso, a lo mejor esta camiseta es obra tuya también. Esa la hice yo también. usé la gráfica de las calaveras de la tabla que le hizo Marcos Cabrera. Y bueno, hice alguna calavera más y las puse así. Él quería una. Él el diseño para unas ruedas. Entonces había calaveras abajo y Maroña Wheels por arriba. Uh-huh. Y luego tenía los formatos de los diámetros y tal, de las ruedas. Y eso fue para unas ruedas, y luego me pidió que le hiciera diseñara una camiseta y le diseñé esa camiseta. Podría ser, ahora que lo pienso, a lo mejor hasta de un grupo también, ¿no? Así. Sí. O calavera. Bueno, le he hecho alguna más. Mira, esta también la hice yo, que es un grupo que tenía Iván. Sí, sí, sí. Sachodrilo. Esto es una sudadera de él. Sí, 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 sí. Y bueno, y la que llevas tú también, evidentemente. Sí, esta la hice yo también. Pero bueno, la ventaja de ser diseñador y es que para una marca de skate es que tu gráfica pues la cuidas y tienes tu imagen de marca al día. Genial. Pues yo creo que le hemos dado una buena vuelta a todo y con ganas de ver ese nuevo gráfico también de las tablas. Eso es. Bueno, te lo mandaré por privado, pero no lo saques a la luz hasta que no decida Iván sacarlo. Claro, que paga. Pues a seguir así, a tope, patinando todos los días, que es nuestro objetivo, digamos.
Y un fuerte abrazo, un saludo también para Marisa, que está por ahí, eso, que como bien has dicho, pues por si la gente no lo sabe, pues también da clases de yoga y tal, que siempre, siempre vienen bien y nada, eso. Sí, para va a llegar a los grabs cuando va a hacer un grab. Bueno, Sergio, pues muchas gracias por atender. Bueno, a... esto cuando lo echan. Bueno, nos vemos, Javi. Venga, un fuerte abrazo. Chao, chao. Igualmente.